Bueno, amigos, vamos a hablar de ese peliculón que ha hecho Rodrigo Sorogoyen, Asbestas. Es una película de entorno rural, un thriller rural, un drama rural, una tensión rural. Son muchas películas en una. Es la vivencia, ¿no?, de dos vecinos, unos que llevan en Galicia pues toda su vida labrando el campo y como ganaderos también, y otros extranjeros, en este caso unos franceses, que vienen a hacer su proyecto de vida pues hace unos 2 años, en el que, bueno, tienen una huerta con tomates y también quieren dar salida a una serie de casas rurales. El problema, como siempre pasa con los vecinos, pues que unos piensan unas cosas y otros piensan otras. La película se delimita, ¿no?, en torno a la oferta que hace una compañía eólica de energías renovables por la compra de las tierras de esa aldea, en la que unos pueblerinos pues están de acuerdo con vender sus terrenos a esta empresa, y este matrimonio francés pues no está tan de acuerdo porque digamos es como idealista, quieren pasar ya lo que les queda de vida ahí con ese proyecto, ¿no?, de ecológico. Más allá de ahí, que digamos es, yo creo que lo peor de la peli, se puede decir, ese comienzo un poco pesadote, esos primeros 20-25 minutos, pero que por otro lado son necesarios, ¿no?, para entender un poco no solo el contexto de la peli, sino los puntos claves también, ¿no? Es una película de muy pocos personajes, alrededor de 4 o 5 principales, y luego, bueno, pues alguno secundario que sale en el pueblo. Y ahí es donde hay más harina, en esa lucha entre esas dos familias. Este caso, ¿no?, que hay en los pueblos de gente que vive toda la vida y la nueva sangre, ¿no?, los que vienen para, digamos, iniciar un camino que a veces a la gente de las aldeas pues le cuesta entender, ¿no? Casi desde el primer momento, en esa conversación en el bar, ¿no?, en el que hablan siempre con, o de forma despectiva, ¿no?, sobre este francés, ya se plantean las claves, ¿no? Hay en la película de Sorogoyen sobre todo una cuestión ambiental, no solo en esta película, sino en todas las demás, en El Reino, en Que Dios Nos Perdone, o en Estocolm, de que hay algo enrarecido, y empezamos a verlo en los primeros compases de la película. Y toda esa cosa enrarecida, dentro de la naturalidad o del costumbrismo, se va picando y se va picando. Pero ya desde esa escena en la que un excelente Luis Zahera, por cierto, probablemente mejor actor de reparto, si no se lo dan, vamos, es que lo de este tipo es inconmensurable. O sea, es, para mí, todos los actores están increíbles en su puesto, pero es inconmensurable, es media película, yo diría, Zahera. Y su interpretación inteligente, ¿no? Porque aparte es un actor por todos conocidos, ¿no?, secundario, y que cada vez toma más papeles de más importancia, pero que es un tipo que te puede hacer de barrendero, de pueblerino, de broker, de político, o sea, de lo que le dé la gana. Porque la calidad entiende muy bien no solo al personaje, sino parece que ha vivido miles de cosas. Algo importante, ¿no? También lo decía hace poco Eusebio Poncela, que además de para ser buen actor hay que vivir, ¿no? Y en esa cara, en ese rostro, en esas expresiones hay muchas cosas vividas, muchas cosas que entendemos, que suponemos, es una película muy de suponer, y que a lo largo de todo el metraje nos va a dar ese minimalismo que, en el que se está convirtiendo cada vez más Sorogoyen, ¿no?, a la hora de la puesta en escena, que es otro de los grandes aciertos de la película. Cada vez más Sorogoyen alude al plano abierto, al plano sin corte, algo tan difícil de conseguir en el cine como es la verdad cinemática. No hay verdad en el cine, porque el cine es una ilusión, es un sueño, pero esta cosa de al no cortar y saber elegir qué momento vemos de ese contexto, es increíble la tensión que genera en cámara sin que haya un artilugio, como es el montaje clásico de cortes de diferentes planos, diferentes ángulos. Y es una película
que también tú entiendes que no necesita artilugios, artefactos, manierismos, que cuanto más abierta y sobre todo más clara y más diáfana esté para nosotros, para el espectador, más ayuda, más miedo da, más tensión da, ¿no? Es como esas escenas que nunca se acaban y que son incómodas y que constantemente estamos viendo a lo largo de la película, o bien sea en plano secuencias o en tomas largas. Es algo rematadamente difícil de encontrar en el cine actual. Hay directores que lo usan, pero es un recurso complejo, complicado de manejar. Y en esta película es absolutamente maestro. Hay varias secuencias que solamente con la composición de los personajes dentro del plano y con el silencio de la escena, de las miradas, de lo que nos están diciendo, de lo que estamos intuyendo que va a pasar, es el verdadero terror. No diríamos que Sorogoyen es un director de terror, pero sí que maneja muy bien esos tempos del suspense psicológico, del suspense entre personajes. ¿Por qué? Porque está muy bien escrita. Es una película, de nuevo, escrita en el tándem Isabel Peña y Sorogoyen. Y me imagino, ¿no?, cuando están maquinándola los dos, esa lucha eterna entre el personaje y la historia, ¿no?, y la trama. Y siempre han dado en el clavo de mezclarlo en los niveles perfectos, ¿no? O sea, hacer una receta perfecta de emoción, de trama, de estructura, de sensaciones también, y algo todavía más difícil, de cosas inconscientes. Es una película, como pasa con las buenas películas, que se te queda en la cabeza muchas de sus imágenes, ¿no? Es increíble cómo es que es muy difícil manejar ese tono. Las películas, más allá de que nos gusten o no, yo creo que lo más difícil de manejar es el tono, de que todo esté en equilibrio dentro de la historia que nos están contando, sea exagerada, sea minimalista, sea musical o sea un thriller. Y en esto siempre están acertando, siempre nos dan justo la medida, es muy ajustado, muy nada te saca y estás, por tanto, concentrado en la peli. Es una película en la que hay muchísimos temas, la venganza, la xenofobia, la rabia, todas estas cosas, ¿no?, de los personajes de aldeas, de pueblos, que vemos guardadas en su rostro, sus necesidades, sus cosas no hechas, sus circunstancias. Mucho del cine de Sorogoyen son personajes y sus circunstancias, aquí más que nunca. Con una cúspide casi en la escena que le invita el personaje francés al personaje de Zahera a tomar unos vinos, ¿no? Ahí se desvela la miga de la película, tanto de una familia como de otra. Porque claro, hemos estado viendo que le ha estado haciendo putada, le ha jodido la cosecha, o sea, siempre están como desde ese lado, desde el otro lado, desde el lado acusador y el lado que no quiere firmar ese punto para las eólicas, y siempre están haciendo putadas, ¿no? Entonces, claro, es como una mella y una mella y una mella, y el tipo dice, bueno, vamos a hablar, ¿qué sucede aquí?, ¿no? Y nos da una perfecta radiografía de la gente de pueblo, no toda, pero de mucha, de algo muy de España también, ¿no?, de las zonas rurales, lo deprimidas que han estado siempre y lo poco que sacaban monetariamente para todo el trabajo que hacían y cómo sostenían también, ¿no?, a través de la agricultura. Ahora ya es menos por el tema del sector servicios, pero como casi, casi, casi no les ha quedado otra. Es la vida que han llevado 50, 60 años, ¿no?, y que quieren mejorar de alguna forma. No es que justifique todo eso, pero te da medida y entiendes un poco más a unos personajes que en principio te caen mal, ¿no? Y dices, me cago en la madre que los parió a estos. Pero que siempre hay dos prismas. Y lo que también acierta la película es en cómo se maneja, ¿no? La familia irascible, la familia que ataca, la familia que utiliza la violencia, una violencia explícita, implícita y también no descrita, en todas estas gentes de pueblo, y cómo
desde el lado de los franceses, pues el aguante, ¿no? La espera, la escucha, ¿no? Hasta que, bueno, ya pues saltan todas las alarmas y nos dan excelentes escenas, ¿no? Hay una escena en un plano secuencia que también alude al póster, en el que vamos acercándonos, ¿no? Y acaba en una boca. Y diré, bueno, pues esto pues tiene todo el sentido del mundo, de todo lo que está contando, de la cinemática, del movimiento, igual que la escena al principio que abre la película con los caballos, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuán oscuros podemos ser? ¿Cuánta ponzoña puede tener la condición humana, el género humano, las personas, ¿no? Es una película que habla del mal, sí, ¿no? Es una película que habla de los límites también, muy metafóricamente, no solo límites entre lindes y entre vecinos, sino límites mentales, ¿no? ¿Dónde acaba mi libertad y empieza la tuya? Y lo que estamos dispuestos a hacer por la familia también. Es una película que cambia el tono hacia la hora y media, se convierte en un drama familiar. A mí sí me convence, hay mucha gente que no la ha convencido. Yo creo que es un muy, muy buen contexto para el personaje de la mujer y para entender todas esas miradas y silencios que vemos hasta ese momento durante la película, que no han sido explícitas. Aquí es verdad que entra un poco el terreno de explicar, pero yo creo que también es necesario por el drama y el dilema que tiene con su hija, que también poca cosa, ¿no? Después de lo que pasa hacia mitad de la peli. Y ahí se convierte en algo más negro, más desencantado, que advertíamos que tenía la película, pero que a partir de ahí hay una negrura, una desesperanza, un... ¿Cómo hacemos, no? También lo verbalizan los personajes, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, son cosas a veces que no tienen solución por dónde están las posturas, ¿no? Es decir, son inamovibles, o una de ellas sobre todo es inamovible, y entonces vienen pues por las consecuencias y toda esa violencia implícita, explícita y psicológica. Una película muy dura, muy áspera, yo diría que es la palabra, y que la convierte en una de las mejores cintas españolas de este año, yo diría, con Alcarrás, con Cinco Lobitos, con Modelo 77, y todavía lo que nos queda por ver, Mantícora, El Agua, La Maternal, o sea, muchísimas, gran cosecha de cine español este año, cada vez mejores películas en conjunto, y con unos súper directores, una forma de tratar y una sensibilidad a la hora de marcar sus historias y de contarnos a través de personajes interesantes y que dicen más que cuentan realmente, ¿no? En esa última jornada del cine patrio español. Una película, como digo, excelente, no os la perdáis, por favor. Una película para ver en el cine, muy disfrutable, en el que también el marco casi en sí es una película de terror, es una cárcel, es una condena, vivir en un pueblo, algunos consideran que sí, otros que no, pero toda esta cosa de lo rural, cuando se torna chungo, ¿no? Cuando pesa, ¿no? Cuando hay una gravedad en las cosas que no nos decimos, en las cosas que están ahí enquistadas casi, ¿no? Digamos, lo rural da pie a historias muy interesantes sobre la condición humana y muy, por lo tanto, universales. Una película muy universal sobre un problema, ¿no? Cuando no nos entendemos, ¿qué hacemos? Y uno de los personajes dice, ya veré lo que haré, ¿no? Tú harás lo que tengas que hacer, yo haré lo que tenga que hacer. Algo muy, por otro lado, reflejo de lo beligerante que es la especie humana y lo que nos trae también la conciencia a veces, que es ese problema de entendimiento, de comunicación. Todas las películas de Sorogoyen de alguna u otra forma hablan de lo difícil que es comunicarse en un ámbito o en otro, pero de qué difícil es que aunque yo diga hola, o te quiero, o te odio, o lo que sea, entender el trasfondo de eso, cómo nos dicen las cosas, o cómo queremos que nos digan ciertas cosas, o cómo no escuchamos ciertas cosas, solo lo que nos da la gana también. Algo muy también de lo moderno. Excelente película, amigos, no os la perdáis. Y llegados a este punto, como siempre os decimos, si nos dais un like, os suscribís, nos comentáis justo debajo en los comentarios del vídeo, compartís todo ese feedback,
nos hace crecer, nos hace llegar a más gente. Os agradecemos haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo vídeo de Amantes de Juni.